son las 4 y 20 de la tarde, hemos acabado a las 3 de trabajar y son las vacaciones de Semana Santa, el Spring Break. Esto que veis aquí es un apartamento en Yakarta, vivo allí, en el piso 17, aquí la piscinita, pero esto es para disfrutar a diario. Ahora el plan para las vacaciones es cogerme ese scooter que veis ahí, Honda Vario de 125, del año 2013, que tiene en estos momentos, no lo pone ahí, lo tengo que encender, pero 4.450 kilómetros más o menos. Y el plan para hoy es tirarme 100 kilómetros a Chichén-Tec, que está a unos 100 kilómetros de Yakarta, e ir tirando hasta a ver si llego a Bali, que estará a unos 1.300 kilómetros. Así que ya os iré contando cómo va. Para empezar, me pongo los cascos, banda sonora de Sublevados, esta vez con su mítica canción Nunca. Salam Yalán. Nunca es tarde para escapar de las redes que tejiendo están los de siempre que presumen de progresar. Su egoísmo y su cinismo nunca podrán convencernos de ese caciquismo permanente. Somos como el agua cristalina de los ríos, que fluyendo por montañas va hacia el mar. Nunca es tarde para escapar de las redes que tejiendo están los de siempre que presumen de progresar. Su egoísmo y su cinismo nunca podrán convencernos de ese caciquismo permanente. Somos como el agua cristalina de los ríos. Ya hemos llegado al primer destino, que es Chichén-Tec. Está a unos 90 kilómetros de Yakarta. Entonces ya estamos más cerca de Ubud. El plan es Yakarta-Ubud, 1.200-1.300 kilómetros. Nos ha tocado un poco de lluvia al venir. No sé si se verá algún relámpago que pegan de vez en cuando. Ahí está. Y iba pensando que al final de cada día voy a decir una frase del día, de las muchas que piensas cuando vas conduciendo. Y la frase del día de hoy es: sé amable, porque cada persona con la que te juntas, con la que te encuentras, está librando una ardua batalla. ¡Ah! Esta es la cama, a cenar y a dormir. Primera cerveza de las vacaciones. En Indonesia estáis acostumbrados a la Bintan, pero también hay Anker, hay muchas más. Y como no, Nasi Goreng. Selama Makan. Sábado 24 de marzo de 2018, estoy en la habitación del hotel en Chichén-Tec. Aquí podéis ver una flecha y esta flecha indica la dirección de la Meca para rezar. Esto se ve en muchos hoteles en Oriente Medio, en Indonesia, en países musulmanes. Saliendo de la habitación, que tenemos una mezquita y podéis escuchar unas voces a través de esos altavoces. Y eso es la única cosa que no voy a echar de menos de Indonesia cuando me vaya: la llamada a la oración. A las 4 y media me han levantado con esos altavoces, han estado más o menos 20 minutos y es lo que pasa todos los días en Yakarta también. Bien, este es el hotel. El plan para hoy: salimos de Chichén-Tec, pasaremos por Cirebon City y llegar hasta Tegal City, que serán más o menos unos 220, y si me apetece continúo, y si no me apetece continúo. Y aquí está el scooter. Salam Pagi. Aquí. Aquí. Y aquí podéis ver que está, esto se llama la Kaaba, ¿no? Es el lugar más sagrado de los musulmanes. En la Meca, el original está en la Meca, es un cubo de tela. Y dicen que es el lugar donde se conecta el cielo con la tierra. El lugar más sagrado, uno de los cinco pilares del Islam, es peregrinar a la Meca y dar la vuelta a la Kaaba. Así que eso es, vamos. Ah, una cosa más que si no lo digo no me preguntáis. Castro, ¿qué banda sonora vas a llevar? Hoy empezamos con Porretas, última generación. Buenísimo.
Okay. Of course. Okay. Tengo que Corrían los años del 77. Los punkis del 2 de mayo. La música de los Ramones. Siempre corriendo, siempre mojados. Y las horas en el metro. Pidiendo a la vasca, vamos. A todas las horas con los Sex Pistols. Queríamos ser todos tan chungos como el Sid Vicious. Corriendo borrachos detrás de las tías. La última se hacía la coja, pa' ver si la cogía. Cuando había velas, si pillábamos 100 duros, nos quedamos a dos velas. Nadie sabe lo que pasamos. Siempre que ha llovido ha escampado y ya está escampando. Y lo de llover, pues nos ha caído la del pulpo. He estado más o menos una horita en esa lluvia, con unos relámpagos que asustaban un poco, y así nos hemos puesto. Completamente calados, pero hemos hecho el vacío este y no hay ningún problema. Hemos pasado Chilebón y ahora tiramos al siguiente destino. Vamos a ver, ahí está la burra que está respondiendo perfectamente. Vamos que nos vamos. Corrían los años del 77, los punkis del 2 de mayo. La música de los Ramones. Pero no importa, pero aquí estamos. Somos un poco más viejos, pero mucho más. Bueno, ya hemos llegado al destino del día 2. La idea original era ir a Tegal, pero finalmente hemos continuado un poco más hacia el este. Estamos en un pueblo que se llama Temalán. Y hemos hecho 280 kilómetros. Y venía escuchando a Fito y los Fittipaldi, la canción Entre la espada y la pared. Y hay una frase muy buena en esa canción que dice: Lo contrario de vivir es no arriesgarse. Y lo de eso, y dice que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Voy a cenar y después os la explico. ¿Ok? Antes de cenar, un paseito por la playa. Ya es de noche. Vosotros no la veis. Yo sí, pero por lo menos lo escucháis, ¿no? Toda la culpa es del café. Bueno, después del paseíto por la playa, hora de cenar. Iba a tomarme una cervecita, pero en esta zona no tienen, así que zumo de abocado y fish and chips. Estamos en zona costera, así que imagino que el pescado será bueno. Comentaba que tus sueños sean más grandes que tu miedo. ¿Qué quiere decir? Que normalmente todos tenemos proyectos, todos tenemos cosas que queremos hacer, pero no las llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al que dirán, tenemos miedo a fracasar, o hasta ponerlo en marcha un proyecto puede llevar mucho tiempo, y hay que tirarse a la piscina. Muchas veces es otra gente, y nosotros a otra gente, los que proyectamos nuestras limitaciones, ¿no? Decimos, no, eso yo no lo podría hacer, entonces dices, no se puede hacer. Siempre se pueden hacer las cosas. Y hay una cosa muy interesante, es un estudio científico que dice que las abejas no podrían volar por el peso del cuerpo y el tamaño de sus alas, y sin embargo vuelan, ¿no? Entonces estos proyectos que tenemos en marcha hay que
llevarlos a cabo, hay que intentarlos hacer, porque como ha dicho Platero en la canción Contra la espada y la pared, lo contrario de vivir es no arriesgarse. Buenos días, día 3. Vamos a desayunar un poquillo. Me he venido al buffet de un hotel que está al lado, que cuesta euro y pico. Desayuno indonesio, tahu berontak, esto que se llama krupu, telor que quiere decir huevo, tahu, esto, tumislabu pas tempe es esto que tiene muchas proteínas, mie goren, que son espaguetis fritos, goren quiere decir frito, nasi puti blanco, arroz blanco, y nasi goren, un clásico de la cocina indonesia, arroz frito. Y roti bakar, roti spam. Así que a desayunar y desde la playa os cuento un poco el plan para hoy. ¡Salam, Pagui! ¡Salam, Pagui! Aquí. Será para aquí. Bueno, ya estamos en la playa, una playa bastante local, como podéis ver. Estamos en Pelamban y el plan para hoy. Vamos a salir de Pelamban, vamos a hacer más o menos unos 115 kilómetros hasta Semarang. Y en Semarang hay una cosa que quiero ver, que se llama Kampung Pelangi. Y Kampung Pelangi es famoso porque hace tiempo era un barrio bastante feo y el ayuntamiento decidió invertir en pintura. Lo que hicieron es comprar pintura y decorar unas 220 casas. Cada una está decorada con al menos tres colores y se ha convertido en una atracción muy turística. Entonces, eso es lo que vamos a hacer al principio. Pararemos allí y daremos una vueltilla y después continuaremos hasta otra playa que está ubicada en el pueblo de Rendang, que de ahí, de Semarang, será más o menos también unos 115 kilómetros, imagino. Muy bien, pues ese es el plan. ¿Cómo se lo pasa a la peña indonesia? ¡Salam, Pagi! ¡A pa' acabar! Like. A ver, un momento antes de salir, ¿qué pasa? Nadie pregunta cuál es la canción del día. Vamos a la banda sonora, me he puesto la picada. Todos miran. Todo el día. ¡Cuatro!
fight. I am in English to fight. Are you English? I'm English, yeah. But you are in English. Yeah, but it's true. A ver cuánto duran estos anclajes para la mochila, porque ya se ven ahí unos hilillos y aquí lo mismo. Entonces en cualquier momento peta, estoy buscando algún lugar donde encontrar nuevos para cuando se fastidie, pero todavía no hay suerte. Se iba moviendo mucho la mochila, he parado en un montón de tiendas, no encontraba nuevos anclajes, pero por fin, hace un amigo en tu camino y ya tengo nuevos anclajes. Así es como llevamos conduciendo todo el día, con lluvia, pero está bien. Y la mochila ahora sí que sí, bien amarrada. Ahora ya podemos pillar 250, 300 kilómetros con toda facilidad. Es nuestro sueño. Bueno, ya hemos llegado al barrio de colores, Kampung Pelangi. Y ahora vamos a dar una vueltilla. Se ha caído la del pulpo para venir, pero mucho, mucho. Sama sore. Ya. Ya. Estamos en lo alto de Kampung Pelangi, en Semarang, que es la ciudad que veis al fondo, y vamos a ir bajando poco a poco para que veáis cómo han pintado las casas de colores, todo el barrio, son unas 200 casas, lo que al final se ha convertido en una atracción turística. Viene mucha gente a ver el barrio y ha revitalizado un poco la economía de una zona que anteriormente estaba bastante degradada, por lo visto. Entonces aquí veis unas bolas con unas botellas, Popeye, Tony Jerry, flores, chavales jugando, que se han acercado antes hablando en inglés. O sea que con el turismo, poco a poco, será más sobre Ibu. Ibu no quiere decir nada. Bueno, aquí veis el suelo. Lo estamos viendo a la contra, pero con dibujos. En este caso son de setas. Aquí corazones. Está bastante empinado. Mejor por las escaleras. Aquí una mariposa. ¿Y tú, Kupu Kupu o Bunga? ¿Kupu Kupu o Bunga? ¿Flower o Bunga? Bunga. Sí, the kids speaking. Los chavales hablan inglés. Hello. Hello.
Y cómo no, tenía que estar. Cuidado, muchos niños. Escudo de Barcelona. Ay, Terima casi. En el vídeo. Ok. Ok, sampa impa. Será más ahora, Ibu. Ya hemos llegado, estamos en Renban, sitio costero, y este hotel es donde voy a pasar hoy la noche, Hotel Fave, que es una cadena que está bien. Una vez estuve en Yogyakarta con mi madre y mis tíos, y mola. Aquí está la moto, que otra vez ha respondido de maravilla, todo el día lloviendo como hoy, y nada, cada vez va pillando más suciedad, poco a poco la matrícula se va difuminando. Y este es el hotel, que se caracteriza por ser rosa, ¿no? Esos son los colores que caracterizan a este hotel, como el pañuelo de esa mujer. Bien. Y la frase del día es, el otro día, el primer día, dije una frase de Platón. Vamos a cambiar de un filósofo griego a un filósofo chino. La frase del día de hoy es: todo gran camino empieza por un pequeño paso. Lao Tse. Bien, vamos a la habitación. He estado conduciendo bajo la lluvia como 5 horas. De noche, 2. He llegado tarde, o sea, tarde no, son las 7, pero aquí se hace día sobre las 6. Así que la playa habrá que esperar mañana. A la habitación. Ahí va. Se me cae la tarjeta. Una ducha. Y a buscar un garito para cenar. Está la habitación, mola. ¡Uah! Se ha recuperado la señal GPS. Hora de cenar, después de la kilometrada. La cerveza de esta noche es Prost, también Indonesia. La del primer día era Anker. Bien. Algo ligerito y sin calorías. Y voy a terminar el día contando un chiste del día que me envió mi sobrino ayer. Dice que va a un tío a Recursos Humanos y dice: oye, que me habéis metido $200 menos en la nómina. Dice el de Recursos Humanos: ya, pero es que el mes pasado te metimos 200 más y no dijiste nada. Y dice el empleado: hombre, es que un error un día se puede permitir, pero ya dos, inaceptable. Buenos días, día 4, hoy es lunes 26 de marzo de 2018, ese es el hotel donde me alojo y está cerca del mar. Me he dado una vueltilla a ver si podía echar unos largos, a ver si había playa, pero no hay playa, lo que hay son casas al lado del mar, algunas en ruinas, en construcción, no lo sé, o diques de contención del agua.
y he estado hablando con un paisano y me ha dicho que allá más adelante, donde está la excavadora, hay una playa pequeñica y allá al fondo está el mercado de pescado. Así que me voy a dar una vuelta por allá. Unos a la playita y otros a hacer instrucción, ¿no? La vida siempre es así. Este es el transporte que se ve mucho en esta zona de Java. En Yakarta se prohibieron. Vamos a ver si se puede echar unos largos en esa playa que está al fondo. Ayer domingo seguro que estaba la playa a tope de gente, pero hoy lunes no hay aquí ni el gato. Aquí ya veis una atracción, un helicóptero, montaña rusa, mucho mejor que los caballitos que teníamos en la avenida cuando éramos pequeños. Playa, unas montañas y el hotel. He pegado un bote a la playa para meterme a nadar y este es el suelo. Así que he caído en un lodazal, tenía el móvil en este bolsillo, ahora tengo los agujeros llenos de barro del móvil, pero parece que funciona, a ver si ninguno de esos agujeros está afectado por... afecta al GPS. Y ya veis, estos son arenas movedizas. Así que la playa no sé si será bueno, pero esto para baños de barro seguro. Voy a acabar con la piel. Genial. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Madre mía. Estas son las únicas zapatillas que traigo en el viaje. Todos los días mojadas por la lluvia. Y hoy va a tocar también que estén mojadas, porque toca lavarlas. Así que ya vamos a salir con ellas llenas de agua. Si queréis una playa especial, ya veis, playa de Remban, en el centro de Java. Estas son las huellas que voy dejando. Si se me cae aquí el móvil, ya no lo veo. Ahí es donde pisaba antes. Ahí se puede ver el rastro que voy dejando. Y parece que más o menos vas pisando firme, pero no. Esto es así, cada vez. ¡Pum! Paso. ¡Pum! Paso. ¡Pum! Te metes hasta las rodillas. Aquí pones la toalla, te quedas dormido y no te encuentra ni Paco Lobatón al mediodía para echar el vermú. Aquí sí, aquí ya se pisa mejor. A ver, ahora que el socio no me diga nada, que lo que tenía que haber hecho es avisar. Lo típico, ¿qué te has metido, no? Hay barro, ya, si me lo dices antes. Ahora con tanto barro se le quita las ganas de andar. Así que me he cogido el transporte local este que os he comentado antes. ¡Eh! ¡Chanafa aquí! Estamos de acuerdo en que la playa de Rendán no es la playa de Legian en Bali, de acuerdo. Pero eso no quiere decir que me vaya a quedar sin bañarme. Estoy en el hotel Fabe y este hotel tiene piscina. Así que vamos a hacer unos pequeños largos. ¡Jugo! Ah, y una cosa más. Algunos de vosotros estaréis pensando que he hecho la torrentada de tirarme con el bañador lleno de barro, pero no, me he pegado una ducha antes. Y no ha sido aquí.
después del baño fallido en la playa y del baño exitoso en la piscina, toca desayunar. El desayuno aquí es un desayuno ganador de campeones. Bastantes opciones que no sabes ni cuál elegir. Bien, ¿cuál es el plan para hoy? El plan para hoy es, voy a tirar hacia Wonokitri, que es donde está el Bromo, pero está a unos 300 kilómetros, entonces no voy a llegar hoy porque se me va a hacer de noche, es carretera de montaña y paso de conducir por esas carreteras de noche, así que me quedaré donde me quede. Y el plan, musicalmente hablando, es Rabia, que es un grupo muy bueno de Vizcaya, yo creo. Yo les vi en el Paraninfo de la Universidad de Deusto una vez. Pese al nombre, no son punkeras. Y la canción con la que voy a empezar la ruta es Unos Vaqueros Negros. Unos vaqueros negros, las botas desgastadas, con las gafas oscuras, saco la calle con ganas de escuchar. Tu pequeña voz, el sol ya no calienta, la noche atormenta, tomar unas Salimos del hotel en Remban y mirando al cielo ya vemos lo que nos va a tocar otra vez. Lluvia todo el día. Pero bueno, vamos allá. Poco a poco, una vieja subió al chopo. ¡Yala! Estamos en el puerto de Rendán y parece que los arranchales han llegado a puerto. Y aquí están trayendo el pescado, lo están sacando al mercado. Vamos a acabar. Se nos hace Cali, ¿eh? Bye, bye. Vamos a ver lo que hay por aquí en las Lojas. A la peña se le va la olla en todos los sitios, ¿no? A unos más que otros, pero... ¡Ven sardinitas! ¡Qué ricas son! ¡Son de Santurce! ¡Las traigo yo! ¡A pa' acabar, Ibu! ¡Vídeo! ¡Va a bañar, Kikán! Pescar como para una boda.
Estamos en el hotel Ina Tretes en Pasuruan. No hemos llegado a Guonokiri. Y hemos dejado la costa ya y nos hemos metido en montaña. Entonces, los últimos kilómetros han estado muy bien porque es carretera de puerto, para arriba, para abajo, curvas, muy divertida. Aquí tenemos el tío que no me va a dejar dormir esta noche. Unos días es la mezquita, otros días es el concierto. Pero bueno, así es la vida. Y mañana tiraré para Bromo, pero antes veré lo que hay por aquí, porque he visto muchos carteles que indicaban cascadas y demás, ¿no? Es una montañosa. No sé si al fondo veis las luces, pero se ven pueblados. Entonces mañana seguro que va a haber una buena vista y esta es buena zona, yo creo, que para explorar un poquillo. Bien, frase del día. Hablando de paisajes, la belleza de un paisaje depende el 50% del paisaje en sí mismo y el 50% de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esta frase? Quiere decir que ante las mismas circunstancias, que puede ser un paisaje o puede ser mil cosas, todos reaccionamos de diferente manera. Os voy a poner un ejemplo con la música. Esta música, he pasado por ahí y he dicho, este es el tío que no me va a dejar dormir esta noche. Podría haberme lo tomado de otra manera y decir, mira qué guay, que hay música. Estoy aquí de vacaciones, vamos a ver lo que dicen. Seguro que hay gente ahí maja con la que hablar. Con la lluvia. Ayer llovió a tope. Hubo momentos en que yo decía, madre mía, a ver si deja de llover. Hoy ha llovido también, pero no sé si ha sido el olor de la hierba mojada, la actitud diferente. Digo, mira qué guay, ¿no? Estoy aquí con la moto, está lloviendo, me lo estoy pasando guay. Y esto es en todas las circunstancias. En el trabajo, que te vas a un nuevo país, o este país no mola, tal. Entonces, todos tenemos la opción de afrontar las cosas con una actitud positiva o ser una persona tóxica, que al final hacemos un problema pequeño, al final una gran bola de nieve. Bueno, vamos a pegarnos una ducha y a cenar. Al fondo se ven luces de alguna ciudad o algún pueblillo. Ahí ese cartel iluminado, en aquella torre, es el nombre del hotel, Ina Hotel. Y bueno, después de la ducha toca cenar, y esta vez sí, con el buque insignia de las cervezas indonesias, Bintan, que traducido al español quiere decir estrella. Allí también tenemos la cerveza estrella. Mañana quiero ver dos montes, que son Gunung Arjuna y Gunung Arjuno, y a ver qué silueta nos ofrecen. Salud. La vista hoy desde la habitación, pero ha salido bastante nublado. Y justo al lado de la habitación tenemos un cartel que dice que hay una cueva. Dice Situ Sejara, Goa, Japan, 1943. Goa es cueva, Japan, Japón. Vamos a ver qué cueva es. Que hay una araña franqueando la entrada. Así que hay que agacharse para no quedar atrapados. No he traído linterna. He traído linterna, no se ve el fondo y ya de aquí no voy a seguir. Escuchaba aleteos y es que se ven ahí los murciélagos, ¿lo veis? No mola. Así que
He salido espantado por los murciélagos y al final me trago la telaraña. Así que ya he dejado la entrada limpia para el que quiera venir. Nos ha salido un día nublado, pero me han dicho que más o menos ahí atrás está Gunung Arjuna y Gunung Arjuno, que son dos volcán, un volcán que tiene dos cumbres, por eso de ahí los dos nombres. Tiene unos 3.336 metros y este es el hotel. Tiene ahí una piscinita chula. Lo que pasa es que ya estamos bastante altos y la temperatura ha bajado bastante, así que no es como la playa que te apetece un baño. Aquí nada. Y el plan para hoy: ahora voy a visitar unas cascadas que están aquí cerca y me cogeré la moto y tiraré hacia el Bromo, hacia el volcán Bromo, y ahí ya veré si llego para subirlo por la tarde bien, si no mañana a la mañana. Pero el tema de subir al amanecer para ver la salida del sol y demás no es algo que verdaderamente me apetezca mucho, entonces no creo que me levante para eso. Y aquí también hay una vista muy chula. Esto lo llaman el jardín de Kioto o Little Kioto. Esta es la antena que veíamos ayer. Y estas son las vistas. Ha salido nublado, pero una maravilla que te despierten los pájaros y ver esta decoración china, ¿no? Bueno, en marcha hacia la cascada número 1. Para ver cascadas no hay que irse muy lejos del hotel. Aquí tenemos una, pero que es artificial. Y ahí tenemos una natural. Ayer salí del hotel por recepción a dar una vueltilla por el pueblo que está por allí y vi que había un guarda de seguridad enredando en mi moto. Me fijé un poco más, a ver, y la estaba limpiando, así que esta mañana la tengo limpia como una pátina después de todo lo que ha llovido estos días. Quise darle una propina por el gesto, pero el tío se cerró en banda y no hubo manera. Estamos en las cascadas al lado del hotel. Selamat Datang quiere decir bienvenido. Air Terjun quiere decir cascada. A veces se ve Air Panas, que son aguas termales en estas zonas volcánicas, donde sale el agua caliente. Y vamos a ver lo que nos encontramos. Bueno, y de la cascada vamos a tirar ya al Bromo, y cuál es la banda sonora de hoy, Palabras para la Julia de Los Suaves, buenísima, está basada en un poema de Juan Gómez y Jorge. Venga, vamos. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja. Como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Recomiendan cambiar el aceite más o menos a los 2000 kilómetros. Ahora llevo 930 desde que salí de Yakarta, pero he visto este taller de Honda y he dicho, la moto me está tratando bien, y cambiar de aceite a la moto es como cuando te das un masaje. Así que aquí tengo al servicio técnico trabajando a tope. Y a tirar kilómetros para Bromo.
más y tomado de uno en uno. Son como polvo, no son nada, que no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, estamos en uno de los volcanes más famosos de Indonesia, el Monte Bromo. Ahí lo tenéis. Voy a bajar con la moto por ahí. Y a ver lo que nos encontramos. Entre canciones, nunca te entregues ni te apartes. Junto al camino nunca digas, no puedo más. Aquí me quedo, que aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella y ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigo. No sé decirte nada más, solo tú debes comprender que yo estoy solo en el camino, en el camino. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti. Estas vacaciones no estoy haciendo nada de deporte, porque entre la moto y un caballo que me he echado para subir a Bromo, estamos en lo alto del Monte Bromo. Ahí está el templo hindú. En ese parking he dejado la moto, que es una de las dos que hay. Ahora va a haber contraluz, pero quiero que veáis que este es el Monte Semeru, ese pico que se ve ahí, 3.676 metros, es el volcán más alto de Java. Y aquí tenemos Bromo, la caldera. Este tiene 2.236, creo. Y el paisaje, precioso. Y una gozada, porque me he venido con la moto. Eso que veis ahí, que parece desértico, en plan París-Dakar, pues es el camino para venir. No está asfaltado. Y aquí estamos. Estas son las etapas que te vas encontrando en el viaje de Yakarta-Bali. Podéis ver, me he encontrado el cráter totalmente masificado. Ahí hay dos personas. Y Castrito. Abajo sí que hay alguno más. Pero vamos, se cuenta con los dedos de la mano. Meru, a ver si lo puedo subir antes de marchar. Antes de marchar de Indonesia, no ahora. Que eso lleva 3 días subirlo y bajarlo. Entre subir y bajar 3 días.
Buenas noches. Eso que veis ahí es una de las entradas a Bromo. De aquí a unos 100 metros hay un mirador al volcán. Este es el Café Lava Hostel, donde dice el Only Planet que te dan bastante información sobre cómo ir y demás. Este es el albergue donde me quedo, Homestay Udin. Mientras subimos las escaleras, frase del día, una de mis favoritas: si el plan no funciona, cambia el plan, pero nunca la meta. Os dejo pensando sobre ella mientras vemos el paisaje desde la terraza del albergue. Espectacular, aquí se va a dormir muy bien. Y lo de todos los días: una duchita y a cenar. ¡Oh! Segunda noche que repetimos con Pintan. Cenita en el Café Lava. Será mamacán. Buenos días. Lo que es la inconsciencia. Son las 4 y pico de la mañana por aquí y me he levantado para ver la salida del sol sobre el Bromo. Y me cogeré la moto, cruzaré el mar de arena siguiendo alguna de las muchas motos o jeeps que pasan. Y terminaré en uno de los puntos altos desde los que se divisa la salida del sol desde el Bromo. ¿Veis aquellas luces en el centro? Ese es uno de los llamados viewpoints, puntos donde la gente va a ver el amanecer. Así que vamos. ¡Siga esa moto! Aquí he aparcado la moto, ya hemos cogido un poco de altura. Por ahí está empezando a amanecer, pero todavía no se ve. Y ahora nos queda como un kilometrillo andando, más o menos. Buenos días, ya hemos llegado con la moto. He seguido a un paisano y he dejado la moto de abajo. Hemos subido un kilómetro, más o menos. Estamos en un punto que se llama Surunivoin. Y se podía subir a unas antenas, pero me he quedado aquí, que también se ve bien. Y esta es la vista. Ahí está Semeru y el Bromo. Poco a poco va amaneciendo. Le voy a recordar las sabias palabras de mi amigo Brad Benson, una vez que estábamos en Dubái en un hotel de 5 estrellas, tomando unas cervezas, viendo la puesta del sol. Y me dijo Castro, si un día vienes aquí con alguna chavala, lo mejor que puedes hacer es dejar que la puesta de sol hable y callarte para no cagarla. Así que eso es lo que voy a hacer con este amanecer. Tak ada rumah, kalau boleh tak ada. Kalau tak ada rumah, ni.
Hay unas amigas brasileira y de Bélgica que las dos hablan perfecto español y con las que he subido desde el parking. Este camino a media ladera es por donde bajé ayer con la moto y por esta planicie que lo llaman el mar de arena es por donde fui tipitapa hasta llegar al templo hindú que está ahí y subir el bromo. Bueno amigos, ya veis que al que madruga Dios le ayuda. El sol ya está alto y esta es la última visión del bromo. Al fondo está Semeru, que espero subir antes de marchar. Y vamos poco a poco, aquí es donde he aparcado la moto. He caminado un kilómetro hacia arriba y ya nos vamos. ¡Yala! El Parque Nacional Bromo Tengger Semeru. El nombre viene de Bromo y Semeru, son los dos montes que hemos visto. Hemos subido a Bromo, Semeru es el volcán más alto de Java y se veía al fondo. Y el plan para hoy es tirar hacia el este, hasta Banyuwangi, que está todavía en Java, ahí coger el ferry y cruzar a Bali, que nos llevará unos 45 minutos en el barco. En Bali ya dormiré en un hotel en la zona norte. Banda sonora para hoy. Vamos a escuchar Loquillo, especialmente la canción Memorias de Jóvenes Airados, que se la dedico a Iñaki. Pero antes, a desayunar. Los de entonces, los que no tenemos dónde, los que siempre hablamos solos. Nosotros, que no formamos parte, decidimos seguir al margen, viviendo en el alambre. Memoria de jóvenes airados, vive al norte del futuro y al sur de la esperanza. Vivimos, caminamos sin aliados, amamos como soñamos, soñamos siempre armados. Memoria de jóvenes airados, vive al norte del futuro
foto. Ini ke apa belti? Ini kepala apa? Dapat belti. Bapak kepala sudah. Dan ini seperti itu. Oh, di sini aman. Sepeda aman, tenang. Aman sepeda aman. Aman. Kalau enggak ada jatuh. Oke, terima kasih. Selamat jalan. Cuando fuimos los mejores, los bares no se cerraban, cada noche en firme, a la hora señalada. Cuando fuimos los mejores, las camareras nos mostraban la mejor de sus sonrisas. En copas llenas de arrogancia, cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores, nuestro trollo nos acechaba. Mercaderes de deseos, habitantes de la nada. Cuando fuimos los mejores, dejamos de ser nosotros. Lo peor que llevas dentro se refugia en tu mirada. Cuando fuimos los mejores, hemos salido de allá, de una ciudad en Java que se llama Banyuwangi. Desde el Bromo hasta aquí han sido 258 kilómetros. En Bali llegaremos a una ciudad que se llama Gilimanuk. Aquí están las motos. Hemos tenido que pagar 24.000 rupias, que sería como de 1,40 euros. Aquí, los camiones aquí. Y nada, estaremos en la isla de los dioses. Fuimos los mejores.
Ya hemos llegado al hotel en el noroeste de Bali. Ahí se vería el mar. Lo que pasa es que de noche no se aprecia. Mañana lo veremos. He llegado en el crepúsculo, pero me he tomado una cervecita en recepción y al final se ha caído la noche. Bien, esta es la habitación donde vamos a dormir. Al final han sido unos 289 kilómetros, con el ferry incluido. Ah, Bali no desmerece. Esta es la habitación, la isla de los dioses. Siempre he respondido a las expectativas. ¿Y el baño? ¡Eh! ¿Que te vas a la calle? No, a ver, este es el baño. Sí que se ve la luna, estás en la calle. Pero ahí tabique, que no haya pánico. Bien, entonces lo de siempre. Una duchita y a cenar. Y os cuento la cita del día. ¡Oh, qué vientecito! ¿Cómo vamos a dormir hoy? Oh. Hora de cenar y de la frase del día. Esta vez es de Bruce Lee, que no sé si dijo la frase original en cantonés o en inglés. Él nació en San Francisco, pero de casualidad era de origen hongkonés. Voy a decir la frase en inglés y la frase dice así: Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teacup, it becomes the teacup. Now water can crash or it can flow. Be water, my friend. ¿Qué nos quería decir Bruce Lee con esto? Nos quería decir que seamos como agua. El agua puede golpear duro, pero el agua también puede ser flexible. Y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ser flexible en todos los momentos, intentar buscar como un junco que nunca se parte ante el viento. Be water, my friend. Amanecí otra vez. Bueno, ya amaneció un nuevo día. Anoche no pudimos ver las vistas. Son estas. Ahí está el mar. Y esta es mi habitación. Vamos a ver el baño antes de marchar, que ayer no tuvimos oportunidad porque estaba oscuro. Ya veis, es al aire libre. Así que mientras te duchas, puedes ver la luna y las estrellas si es de noche y coincide que hay luna. Vamos a ir poco a poco hacia la playa, que está al lado. Una de las cosas curiosas de Indonesia, es un país muy barato. Entonces pensaréis, Castrito se está dejando aquí un pastizal. Incorrecto. Esta habitación ha costado 230.000 rupias, que al cambio serían 13 aurelios, unas 2.000 pesetillas de las de antes. Indonesia es un país que merece mucho la pena visitar, independientemente de que sea barato. Podría costar el doble, el triple, el cuádruple, pero todavía merecería la pena porque la gente de aquí es de la mejor del mundo. Una cosa que sí que es curiosa en los precios es que cuesta mucho más la cerveza que la comida. Todas las noches, cuando me pedía una cerveza y luego arroz frito o lo que fuera, siempre era más caro el bebercio que la comida. Pero ya lo dijo Quevedo, solo un necio confunde valor con precio. Y meterte una cervecita después de unas horas con la moto, eso no tiene precio. Te pueden pedir lo que quieran, que merecería todavía la pena. Este es el restaurante del hotel y esta es la playita. En la playa al lado del hotel, como podéis ver, completamente masificada, el estilo de Seminyak, Legian o la zona de Kuta, y lo que toca obviamente es el primer baño de la mañana.
Parece que estamos en un lago porque hay montañas y vegetación alrededor, pero no, esto es una especie de bahía, el agua es salada y estamos bañándonos en el mar. Plan para hoy. Me cogeré la moto y haré unos 100 kilómetros hacia el este de la isla de Bali. Continuaré en el norte. Ahora estoy en el norte y en el norte seguiré. Voy a visitar a un amigo que se llama Chris, es australiano, está casado con una chica indonesia y tienen casa allí. Él pasa ya todas las vacaciones allí, más que en Australia. Después, por la tarde, tiraré hacia el sur, más o menos unos 90 kilómetros, y esta vez iré a Ubud. En Ubud visitaré a Begoña, de la ONG Kupu Kupu. Pasaré la noche allí, en Ubud. Y al día siguiente ya tiraré a Denpasar. Y Denpasar vuelo de vuelta a Yakarta, fin de las vacaciones. Banda sonora para hoy, Cortatu, con su canción El estado de las cosas. Bien, antes a desayunar y nos ponemos en marcha. He ido a coger la moto y me he dado cuenta de una cosa. El único que ha aparcado el sol, Raúl González Blanco, el más listo de la clase. Bali es una maravilla porque sí o sí te vas a encontrar una ceremonia con trajes típicos. Vamos a ver lo que se está cociendo en este templo. Por cierto, me he quedado tuerto. Aquí sí que hay espejo, pero aquí no. Ah, una larga historia. Selamat pagi. Thank you.
más. ¿Vale? Carretera de montaña, me estaba quedando sin gasolina, pero no hay problema. Estos chavalillos te sacan del problema con estas latas. Y a ponerse el chubasquero. Empieza a llover, pero estamos preparados. Que nos caiga la de pie. La Cuca Napa. No. Ini video. Ini video. La Cuca Napa. La Cuca ke nak video ni nak foto. La Cuca ke foto. Oi, ni kit yang ni penyok. Ini untuk apa? Untuk biasa. Acara. Ah. Seremoni. Kapan? Kapan? 2 hari. Yes. Ah. Today. Hari ini. No. Next. Tidatao, eh? Dia tidatao. Bagus. De la puerta de atrás, por donde te vi marchar como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar. Y ahora todo campo ya. Sus soldados son flores de madera y mi ejército no tiene bandera, solo un corazón condenado. A vivir entre maleza, sembrando flores de algodón. Si me espera la muerte traicionera, y antes de repartirme del todo me veo en un cajón. Que me entierren con la picha por fuera, pa' que se la coma un ratón. Y muere a todas horas gente dentro de mi televisor. Quiero ir a que diga que no sobra el amor y que empiece encima en no y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás por donde te vi marchar como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar y ahora todo campo ya. Volando una flor y ella solita va marcando el camino. Dices que a veces
no comprendes qué dice mi voz. ¿Cómo quieres que yo sepa lo que digo? Si entre los dedos se me escapa volando una flor y yo la dejo que me marque el camino. Hay que intentar meterse un poco en el mundo underground. Por ejemplo, las peleas de gallos. Visa, dole. Por lo visto, las peleas son a muerte, porque este hombre me ha contado que después a la cazuela. Hay que sacar a pasear al cochino, porque si no...
Buenos días, ya estamos en el destino. Salimos de Yakarta el viernes y 1400 kilómetros después, más o menos, llegamos ayer jueves a Ubud. No hice el periscope estilo Piqué por la noche porque me lié con el australiano. Estuvimos en un club en la playa, después estuvimos en su casa. Llegué aquí, quedé con Begoña de la ONG Kupu Kupu. Más tarde quedé para cenar con Celia, que está por aquí, una vieja buena amiga de Shanghai American School. Y nada, así que la frase del día que no dije ayer, la digo ahora. Nunca te olvides de sonreír, porque el día que no sonrías será un día perdido. Lo dijo Charles Chaplin y viene muy al hilo con Indonesia en general y con esta isla de Bali en particular.